Hola amigos, bienvenidos al canal y a un nuevo video. En esta ocasión nos ha llegado al taller una Intel DH61WW. ¿Qué refiere el cliente? Que no enciende. La board le damos aquí y no hace nada, ¿ven? No enciende. Ahora, en los videos anteriores hemos visto que, bueno, lo primero que tenemos que medir es que estén los 3 volts acá. Estas de 3 volts, sí, están aquí en el arranque y que haya que el cristal esté oscilando. Dos primeras mediciones, ¿no? Para ver por qué no arranca. Si nos paramos acá en una tierra, medimos una pata del cristal, aquí hay 0,29 y acá hay 0,11. Hay diferencia de voltaje, por lo tanto podemos creer que el cristal está oscilando. Podemos deducir. Ahora, podemos ver otros errores. También hemos dicho que, bueno, que hay que también hacer, a veces hay que hacer impresiones visuales, tocar componentes, a ver si hay algo que se está calentando, antes de empezar a quitar cosas o a medir otras cosas, también podemos hacer ese chequeo, ¿no? Yo estoy tocando acá el superior y está frío, no hay problema. Ese superior está frío. Tenemos también los 5 volts de standby, por ejemplo, por supuesto, porque si tenemos este voltaje acá, los 5 volts están ahí, ahí están. Perfecto, no hay problema. Ahora, estoy tocando acá la red, el circuito integrado de red y está muy, muy, muy caliente. Lo vamos a poner acá. Es el circuito de red, mirenlo ahí, es este, y está prácticamente hirviendo, hirviendo. Entonces, es probable que ese circuito nos esté impidiendo que la motherboard arranque, ¿no? Que la motherboard prenda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar ese circuito y vamos a comprobar si la motherboard enciende. Yo voy a hacer la extracción. Ya ustedes me han visto haciendo extracciones de circuitos de esto. Nada, poner ahí el flux, la temperatura sobre unos 370 grados. Levantamos, limpiamos bien y probamos a ver si con eso se soluciona el problema del arranque, ¿no? Después hay que ver si hay otro problema. Bien, amigo, entonces ya tenemos acá, hemos quitado el chip y vamos a comprobar a ver si el equipo prende, ¿no? Después que he quitado el chip, vamos a conectar la corriente a la fuente y vamos a ver si prende. Bueno, ahí prende. A ver, ahí prendió. Y ahí nos está pidiendo memoria. Entonces vamos a ponerle memoria. Comprobar si nos doy. Ponerle el monitor. Y ahí está dando, y vamos a ver si lo pueden ver ustedes. Ahí está la. Siguiendo ya la para un día. Entonces, conclusiones. Bueno, era lo que le impedía arrancar a esta motherboard era efectivamente el chip de red. Es el chip de la red está muy caliente, debe estar en corte ahí
internamente y no dejaba que arrancara, no dejaba que prendiera. Hasta aquí el video, bueno, espero que les haya servido. Y como siempre les digo, suscríbanse, den like, comenten alguna que otra duda que tenga. Si está dentro de mis conocimientos, bueno, se las puedo contestar. Y hasta un próximo video y que estén muy bien.